... 재미ensive reci wa

Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Me he retrasado un poco porque he tenido que celebrar la misa de 8 y por eso no he podido empezar ocho y media. Vamos a tener esta charla. Esta charla tiene como título la vida de fe. Vamos a explicar algunos puntos concretos sobre la vida de fe. Un saludo para el grupo de oración Magnificat. Desde aquí, mi oración, mi bendición para el grupo de Oración Magnífica y para todos los que están siguiendo esta charla, que va a ser concreta, no voy a extenderme demasiado. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ponemos esta charla en las manos de la Virgen. Allá le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con esta charla, la vida de fe. Nosotros tenemos. Que ser personas de fe. Y para ello es importante recordar algunas características de la fe para hacer examen de conciencia sobre la forma como nosotros estamos no, es viviendo nuestra fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Hebreos 11.6. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. La fe es la base de la vida cristiana. La fe es una gracia. Si la fe es una gracia, entonces hay que pedir al Señor que nos aumente la fe. Nadie crece en la fe con sus propias fuerzas. Yo no tengo una pastilla para que tú crezcas en tu fe. Yo no tengo una vacuna para que tú crezcas en tu fe. Yo no tengo una varita mágica para tocarte y para que crezcas en tu fe. La fe es una gracia, es decir, es un don de Dios. Y si la fe es una gracia, hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es una oración muy bonita que podemos decir todos los días. La fe es una gracia. Es una virtud teologal. ¿Qué significa que la fe es una virtud teologal? Que es un don dado por Dios. Hemos recibido el día de nuestro bautismo la fe, la esperanza y la caridad. La fe es una gracia, la esperanza es una gracia, la caridad es una gracia. Hay que pedir al Señor que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad. Han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2.8. Queridos hermanos, fíjense lo que dice San Pablo en Efesios 2.8. Han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2.8. La fe... Es gracia. La fe es un don de Dios. Hay que valorar ese don. Cuidemos nuestra fe. Porque si bien es cierto, la fe es una gracia, es un don, un regalo, un tesoro, se puede perder la fe si no cuidamos nuestra fe. ¿Y cómo se cuida la fe? con la oración diaria, con la frecuencia de los sacramentos, con la escucha de la palabra de Dios. Cuidemos nuestra fe. No pongamos en peligro nuestra fe. Padrecito, ¿cómo se pone en peligro la fe cuando lees libros que van contra la fe? Cuando ves películas que van contra la fe? Películas que te ponen dudas. Qué importante es consultar qué libros, qué películas tenemos que nosotros leer en el caso de los libros y ver en el caso de las películas. La fe es una gracia. Cuidemos el tesoro de la fe. La fe es libre. La fe es una gracia, pero la fe es libre. Yo no puedo obligarte a creer. La fe es un acto libre, movido por la gracia, pero es un acto libre. La fe es un don de Dios, es una gracia, es un tesoro que Dios nos ha dado, al mismo tiempo es un acto libre. Yo con libertad creo. Queridos hermanos, todo lo que se hace en libertad tiene valor. La fe es libre. Yo no puedo obligarte a ti a creer. Yo no puedo coaccionarte para que creas. Yo no puedo ponerte una pistola en la cabeza y decirte, cree. La fe es libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Galata 5.1. La fe implica la libertad. Por eso es importante educar a los niños y a los adolescentes para que ejerzan bien su libertad. La libertad consiste en elegir el bien. Cuando elijo el mal convierto la libertad en libertinaje. Yo libremente he elegido a Cristo. Ciertamente el Señor me ha tocado con su gracia y yo he respondido. La fe es libre. Todo lo que hacemos con libertad tiene valor de eternidad. Queridos hermanos, lo que se hace por coacción no tiene valor. Todo lo que se hace libremente tiene valor. Si yo libremente rezo, eso tiene valor. Cuando me obligan a rezar, esa oración no tiene tanto valor. Cuando yo libremente voy al Santísimo, eso tiene mucho valor. Cuando me obligan, eso no tiene valor. La fe es libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Todo lo que se hace en libertad tiene valor. Yo rezo porque me da la gana. Yo me confieso porque me da la gana. Yo voy a misa porque me da la gana. Yo rezo mi rosario todos los días porque me da la gana. Ahí está la verdadera libertad. Cuando hago el bien porque me da la gana. Cuando hago el mal porque me da la gana, he caído en el libertinaje. La libertad tiene que ver con el bien. La fe es un bien. Es un tesoro. Queridos hermanos, el cristiano es una persona que vive libremente. No es un esclavo. Para ser libres nos ha liberado Cristo, Gálatas 5.1. La fe es libre. Hay una película que les recomiendo que vean, y si la ven en familia mejor, con canchita y Coca-Cola, no cerveza, Coca-Cola. Se llama El cardenal. Así se llama esa película que dura como tres horas. Es una película interesante porque aparece en varios casos de moral. Cuando el cardenal era un simple sacerdote, estoy contando la película, su hermana le dice que su enamorado es judío. Y claro, la familia no acepta al judío porque era una familia católica de los Estados Unidos. Entonces el sacerdote le dice a su hermana, no te preocupes, yo lo voy a catequizar para que se haga católico. Ah. Y se ve pues que este sacerdote comienza a darle clases al judío, varias sesiones, pero no le entraba al judío las verdades de la fe, no le entraba el catecismo, y llega un momento en que el sacerdote le dice, mira, yo no te puedo obligar a creer, ahí lo dejamos, yo no te puedo obligar a creer. La fe es una gracia y la fe es libre. Les recomiendo que vean esa película, El cardenal. Una película sana, antigua, donde se ve el camino vocacional de un sacerdote. Número tres. La fe es trinitaria. La fe es una gracia, un don. La fe es libre y la fe es trinitaria. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es trinitaria. Nuestra fe es trinitaria. Yo creo en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo todo lo que hago está marcado por mi fe trinitaria. Yo me santiguo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo recibo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy absuelto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra fe es trinitaria. Todo lo que hacemos es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hay que tratar al Padre, hay que tratar al Hijo y hay que tratar al Espíritu Santo. Felicito al grupo de oración magnífica porque ellos tratan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona divina que está en el tercer lugar. El Espíritu Santo está en el primer lugar, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. ¿Cuántas veces les he dicho? El Espíritu Santo está en primera división, no está en la liga distrital. Nuestra fe es trinitaria. Somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de Jesucristo, somos templos del Espíritu Santo. Nuestra fe es trinitaria. Creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que hacemos está marcado por nuestra fe trinitaria. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, son palabras de Jesús. Tenemos que vivir como santuarios de la Trinidad. Hijos de Dios Padre. Hermanos de Jesucristo. Templos del Espíritu Santo. Tenemos que vivir como hijos de Dios Padre. Yo les pregunto en este momento: ¿cuántos actos de abandono hace.? Quieras. ¿Cómo has rezado hoy el Padre nuestro? ¿Has tomado conciencia que eres hijo de Dios o has rezado el Padre nuestro de paporreta? Somos hijos de Dios Padre. Somos hermanos de Jesucristo. ¿Has tratado hoy a Jesús? ¿Has conversado con Jesús como tu mejor amigo? Porque es tu mejor amigo. ¿Qué le has dicho hoy a Jesús en tu oración? ¿Cuántas veces a lo largo del día le has dicho a Jesús que le amas? Somos hermanos de Cristo. Y somos templos del Espíritu Santo. ¿Has invocado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has invocado al Espíritu Santo hoy? ¿Le has pedido al Espíritu Santo hoy que te llene con sus siete dones? ¿Has pedido luces al Espíritu Santo cuando has tenido que hablar con una persona complicada? Qué importante, queridos hermanos, es darnos cuenta que debemos tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Número cuatro, la fe es cristocéntrica. El centro de todo es Jesucristo. La fe es gracia, la fe es libre, la fe es trinitaria, la fe es cristocéntrica. Nuestra fe es cristocéntrica, el centro de todo es Cristo. Tenemos que centrar siempre nuestra vida en Cristo. El Papa Francisco dice que hay un descentramiento bueno cuando nosotros no somos el centro. El centro es Cristo. Ese es el descentramiento bueno. No podemos ser egocéntricos, tenemos que ser cristocéntricos. No podemos ser egocéntricos, no podemos ser personas centradas. En su propio yo. El egocéntrico tiene como juego favorito, ya se los he dicho muchas veces, el yo, yo. Yo, 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 yo. El cristocéntrico dice Cristo, 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 Cristo. El egocéntrico dice yo, 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 yo. Tenemos que ser cristocéntricos. Reflejar a Cristo. Imitar a Cristo. Todo es basura con tal de ganar a Cristo, Filipenses 3.8. Esta cita es fundamental para señalar el cristocentrismo. Estamos llamados a vivir cristocéntricamente. Tenemos que llevar una vida cristocéntrica. no una vida egocéntrica. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Aprendamos de los santos. Los santos, todos, han centrado sus vidas en Jesucristo. Todos los santos. Han imitado a Cristo. Hoy estamos... Contemplando a la Virgen Santísima que se aparece a Santa Bernardita de Subirús. Santa Bernardita era una jovencita de 14 años cuando la Virgen se le apareció en Lourdes el año 1858. Santa Bernardita decía que ella era como la escobita de la Virgen. Bernardita imitó a Jesús, tenía un corazón limpio, era sencilla, humilde de mirada limpia, sincera. Aprendamos de los santos. Si ellos han podido, ¿por qué nosotros no? Todo es basura con tal de ganar a Cristo, Filipenses 3.8. Cada uno en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Bernardita en su situación concreta reflejó a Cristo. El padre Pío en su situación concreta reflejó a Cristo. San Juan Pablo II en su situación concreta reflejó a Cristo. Tú, hermana, aquí veo Gladys Delgado en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Doris Chávez en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Delia Capcha en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Cecilia Gutiérrez en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. La hermana sonforosa de la testa loca en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Todos tenemos que reflejar a Cristo en nuestra situación concreta. Cada salto ha sido diferente. Todos han reflejado a Cristo en su situación concreta. Soltero, casado, soltera, casada, religioso o religiosa, sacerdote. Cada uno en su situación concreta tiene que reflejar a Cristo. Y tenemos en la iglesia todos los medios para reflejar a Cristo. Vamos con el punto 5, la fe es eclesial. Me imagino que están reteniendo las ideas. Número 1, la fe es gracia. Número 2, la fe es libre. Número tres, la fe es trinitaria. Número cuatro, la fe es cristocéntrica. Número cinco, la fe es eclesial. Necesitamos de la iglesia, hermanos, necesitamos de la iglesia. Nadie cree solo. Necesitamos de los demás. Los demás es la iglesia. La fe es eclesial. Nosotros hemos recibido la fe en una comunidad. Esa comunidad ungida por el Espíritu Santo es la iglesia. Hemos recibido la fe cuando fuimos bautizados. Y hemos sido bautizados en la iglesia católica. La iglesia católica es una comunidad de fe. Nadie cree solo. Necesitamos de los demás. Nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal. Necesitamos que alguien nos enseñe la fe. En primer lugar están los padres de familia. Los padres de familia son los primeros evangelizadores de los hijos, los primeros catequistas de los hijos. Necesitamos que los sacerdotes nos enseñen. Necesitamos de catequistas, necesitamos de ese hermano en Cristo que me enseña con su ejemplo. La fe es eclesial. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Qué importante es la familia como transmisora de fe. La familia es una pequeña iglesia y la iglesia es una gran familia. Fíjense lo que les estoy diciendo. La familia es una pequeña iglesia. Tu familia es una pequeña iglesia lance en oración, por lo menos los domingos, un ratito, antes de almorzar, ponte en oración. Un ratito, un ratito con Dios. La familia es una pequeña iglesia. Y la iglesia es una gran familia. La iglesia católica es una gran familia. Dios Padre es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo nos unge. La Virgen es nuestra madre, los santos, nuestros hermanos, que ya están en la patria celestial. Todos somos hermanos en Cristo. La fe necesita de la iglesia. Nadie es un francotirador que anda por ahí solito. Necesitamos de los demás. Los sacerdotes necesitan de los feligreses. Los feligreses necesitan de los sacerdotes. En la iglesia cada uno tiene su posición y todos nos ayudamos para crecer en la fe. ¿Cuánto tengo que agradecerles a ustedes su piedad, su perseverancia, la paciencia que tienen también? Porque, entre comillas, soportan las miserias, las debilidades, los defectos de los sacerdotes. En la iglesia todos tenemos que ayudarnos. La fe es eclesial. Número seis. La fe está relacionada con la esperanza. La fe se conecta con la esperanza. Creer y esperar. La fe es la base. La esperanza es como el ascensor. La fe es el cimiento. La esperanza es como ese resorte que me lanza hacia arriba. La fe hace que yo no me derrumbe y la esperanza que tenga ánimo. Cuando no hay esperanza, no hay ánimo. La esperanza me lanza al futuro, pero para que yo me lance al futuro, tengo que apoyarme en Dios, necesito de la fe. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31, una de las citas preferidas del Padre Carlos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31. Si tú tienes fe, tienes esperanza. Creer y esperar. Son dos verbos que se relacionan, que están conectados. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, cuida tu fe, cuida tu esperanza. La fe y la esperanza están conectadas. El que cree en Dios, espera en Dios. Y el que espera en Dios es porque cree en Dios. No se olviden que el diablo mete las tres Ds. ¿Cuáles son las tres Ds que mete el diablo en tu vida? Desconfianza de Dios. Desánimo. Te quita la esperanza. Y la división. Atenta contra la caridad. Repito. ¿Cuáles son las tres Ds que mete el diablo en tu vida? La desconfianza. El diablo quiere que desconfíes de Dios. El desánimo. El diablo te quita la esperanza. Y la división, que te pelees con los demás. Que seas una persona conflictiva. Todo eso viene del diablo. La palabra diablo empieza con D. Desconfianza. Desánimo, división. Qué importante es pedir al Señor que nos aumente la fe, que nos aumente la esperanza y que nos aumente la caridad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Número 7. La fe desemboca en la caridad. La caridad es lo máximo, lo más bonito. La caridad es lo que vivifica todo. La fe es la base. La esperanza es como el ascensor y la caridad como la suite, la habitación más hermosa de esa edificación que es tu vida cristiana. La fe desemboca en la caridad, por lo tanto... ¿Cómo sé yo que una persona tiene fe por sus obras? Cuando una persona vive la caridad es porque tiene fe. Si la fe no tiene obras, está muerta. Santiago 2.14. Queridos hermanos, se tiene que notar con nuestras obras que somos creyentes. Si la fe no tiene obras, está muerta. Santiago 2.14. ¿Cómo se nos tiene que reconocer? Por nuestras obras. Al árbol se le conoce por los frutos. Y las obras de un cristiano deben llevar la huella de Cristo. Es decir, la caridad. Si la fe no tiene obras, está muerta. La caridad es lo máximo. Es lo que nos lleva al cielo. Es lo que purifica. ¿Quieres irte al cielo de frente sin pasar por el purgatorio? Vive la caridad en grado heroico. Y para que vivas la caridad en grado heroico, tienes que vivir la fe y la esperanza en grado heroico. Vivamos la caridad en grado heroico. No es fácil. Y hay que vivir la caridad en grado heroico en las cosas de cada día, en nuestros deberes de cada día, en el trato con los demás, que a veces no es fácil, hay que tener paciencia, en esos detalles de servicio, en esa preocupación por los demás. En ese buscar lo peor para mí, lo mejor para los demás, en esos detalles se vive la caridad en grado heroico. Si nosotros vivimos la caridad en grado heroico, cuando viene la muerte, de frente nos vamos a ir al cielo, sin pasar por el purgatorio. Número 8. La fe Mariana. Nuestra fe Mariana. ¿Y por qué nuestra fe Mariana? Porque la Virgen es modelo de fe y porque María nos ayuda a creer. ¿Cuántas veces les he dicho que María tiene las tres Ms? M al cubo. Madre, maestra y modelo. Qué importante es contemplar a la Virgen como madre. Es nuestra madre. Hoy contemplamos a la Virgen que se apareció a Santa Bernardita en Lourdes. La mamá visita a sus hijos. María es madre. Y con eso ya lo hemos dicho todo. Una madre siempre se preocupa de sus hijos. Una madre quiere lo mejor para sus hijos. Hoy fui a visitar a mi mamá. Y no les miento, creo que les voy a sacar pica. Me puso como cuatro platos de comida. Estás flaco, tienes que comer. Y claro, me puso mi plato favorito. Lentejitas, pescadito frito, hueveras, harta fruta. Una mamá busca siempre lo mejor para sus hijos. Y la mamá con mayúsculas, la Virgen María. Ella es la mamá con mayúsculas. La Virgen... Es madre, es maestra, es pedagoga, maestra de la fe. La Virgen es maestra. El sermón de María, decía San Juan Pablo II, es cuando cinco hagan lo que él les diga. María es maestra, pedagoga. Y María es modelo. María es modelo de fe. La Virgen siempre creyó. También San José es modelo de fe. María siempre creyó. María se abandonó totalmente en Dios. María centró su vida en Dios. María es bendita porque ha creído. Bendita tú porque has creído. Lucas 1.45. Es un elogio de Santa Isabel a la Santísima Virgen María. Bendita tú porque has creído. Lucas 1.45. María es bendita porque ha creído. Si tú crees, eres bendito. Por eso, la fe es mariana. Y la fe es mariana porque necesitamos una mamá. Que cuide nuestra fe, la Virgen. Porque María es maestra de la fe. Y porque María es modelo de fe. Y esto es muy importante decirlo. La Virgen es modelo de fe. Y aquí les voy a decir algo que se enseña en la teología. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo fe. Porque es Dios. María sí tuvo fe porque es criatura. Por eso María es modelo de lo que significa la entrega total de una criatura a Dios. Aprendamos de la Virgen a creer. Bendita tú porque has creído. Lucas 1.45. Queridos hermanos, hemos terminado la charla. Vamos a recordar. La fe es una gracia, la fe es libre, la fe es trinitaria, la fe es cristocéntrica, la fe es eclesial, la fe está relacionada con la esperanza, la fe desemboca en la caridad, la fe es mariana. Ahora vamos a sacar ocho propósitos, ¿de acuerdo? Ocho propósitos, vamos a sacar. Ocho propósitos. Y estos ocho propósitos son no solamente para el grupo de oración magnífica, sino para todos nosotros que estamos siguiendo esta charla. La fe es una gracia. Primer propósito, pedirle todos los días a Jesús que nos aumente la fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi número dos. La fe es libre. Segundo propósito: hacer nuestros actos de piedad con libertad, que salgan del corazón, que nadie te diga tienes que ir porque vamos a pasar lista. El segundo propósito es, voy a hacer todos mis actos de piedad con libertad. Los voy a hacer porque salen del corazón. Tres, la fe trinitaria. Tercer propósito, tratar todos los días al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a tratar todos los días al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ver qué haces para tratar todos los días al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Número cuatro, la fe es cristocéntrica. Cuarto propósito. Por lo menos una vez a la semana voy a ir al templo y voy a tener un momento de adoración delante del sagrario. Mi fe es cristocéntrica. Necesito centrar mi vida en Cristo. Jesús está en la Eucaristía. Dentro del sagrario está Jesús. Voy a ir por lo menos una vez a la semana a tener mi adoración eucarística. Número cinco, la fe es eclesial. Quinto propósito. Voy a ser apostolado para que aumente el número de miembros de la iglesia. Voy a ser apostolado, porque si la fe es eclesial, significa que yo necesito a los demás y al mismo tiempo, con los demás, tenemos que anunciar el Evangelio. Por lo tanto, quinto propósito, voy a ser apostolado para que crezca la iglesia. Número seis, la fe está relacionada con la esperanza. Voy a hacer actos de esperanza. Señor, espero en ti. Señor, aumenta mi esperanza. Que no entre el desánimo en mi vida. Sexto propósito, voy a hacer actos de esperanza. Muchos actos de esperanza a lo largo del día. Número siete. La fe desemboca en la caridad. Séptimo propósito. Todos los días voy a practicar algunas obras de misericordia. Séptimo propósito: todos los días voy a practicar algunas obras de misericordia. Por lo menos puedo hacer la de orar por vivos y difuntos. Ocho: la fe mariana. Octavo propósito: voy a rezar el rosario todos los días. Y no me digas que no tienes tiempo. Que nadie me diga no tengo tiempo. No te creo. Vamos a rezar el rosario todos los días. Vamos a estar conectados con María todos los días a través del rosario. La Virgen cuida tu fe. Es la mamá que cuida a sus hijos. Y la Virgen protege a sus hijos y cuida nuestra fe. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Un saludo al grupo de oración Magnificat. Discúlpenme que me haya conectado un poco tarde. Como les he dicho, tuve que celebrar la misa de ocho y algunas personas luego pidieron la unción de enfermos y por eso me he demorado. Pero aquí estamos. Ánimo. No hay que estar desanimados. Hay que estar alegres en el Señor. El Señor está con nosotros. Que nunca se te olvide. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Voy a darles la bendición poderosa. Si alguien se desmaya, bendito sea Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches y mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana, a estar muy unidos en la oración, esa es la fuerza que tenemos, que Jesús, José y María les bendigan y les protejan. Muy buenas noches.